siempre ustedes van a estar asustados. Yo llevo muchos años, llevo 13, haciendo esto. Y todavía me siento y me siento nerviosa, y también le pasa a mis compañeros. Si decido hablar con las manos acá, si en un momento decido hacer esto, si estoy siempre acá, la postura tiene que ser recta. Prácticamente inadvertida pasó la visita del magnate australiano de los medios Rupert Murdoch, quien estuvo en Bogotá el pasado fin de semana. Siempre estén preparados para cualquier eventualidad, cualquiera, nunca estén desprevenidos, no se dejen tomar ventaja. Van a ir en directo con Carlos Barragán. Él está desde la mina transmitiendo. Como que uno está perdido, como que uno no está, lo primero que le dicen, en actitud es, ¿en dónde está y qué es lo que está haciendo? A ver, póngase. Pregunta. Carlos, ¿qué se sabe de las otras personas que no encontraron? Pregunta. ¿La familia de las víctimas ha hecho algún pronunciamiento frente a este caso? Otra pregunta. Vamos a la estación de la calle 80 con Karen Acero porque hay disturbios en este momento. Karen, buenas tardes. No necesitan decir nada más. Cuando se supo que durante 26 años violó a su hija y con la que tuvo 8 hijos. Presuntamente también abusó de sus hijos mismos. Vamos en directo con el alcalde. Cuando ustedes se sientan a presentar en un set de noticias, ustedes tienen un apuntador y escuchan solamente una voz, la del productor. Y tengo que parecer como aquella. No, ustedes. Se los he insistido desde que los conocí, hace 2 horas. Karen, ¿qué dicen las autoridades? ¿No les suena eso más natural que... Karen, ¿qué dicen las autoridades en este momento? Y miran al monitor. Que es distinto a gritar. Pero si respiras y practicas así, soltando como con una letra y contando, puedes mejorar la capacidad para respirar. Pues esos son trucos que uno siempre utiliza.